la provincia de que el aguinaldo se va a pagar en etapas según lo que cobran los trabajadores, nosotros desde ATE Mendoza, en conjunto con todos los trabajadores municipales de Capital, que están llevando una lucha por una reivindicación salarial, ya que cobran menos de 12.000 pesos, la negación del pago de su aguinaldo de ellos, de los trabajadores estatales, de la Administración Central, de Salud, de los compañeros de Educación, concentramos mañana en Casa de Gobierno, a partir de las 11:30 horas, no al pago del aguinaldo en estos saldos. El aguinaldo se ha conseguido por la lucha histórica de los trabajadores. Apertura de paritarias. Y estamos convocando desde ATE un paro de 24 horas para el día jueves de la semana entrante. Y si no se revierte esta situación, para la otra semana un paro de 48 horas y una huelga general en la provincia de todos los trabajadores estatales y municipales. Reivindicación para los trabajadores estatales y fundamentalmente para los trabajadores municipales que no han cobrado las liquidaciones como corresponden y tienen salarios magros por debajo de los 12.000 pesos. Fuerza, compañeros, y la convocatoria está hecha desde nuestro sindicato. Bueno, desde acá, desde la USIN, con los compañeros municipales de Capital, estamos, la verdad que repudiamos la actitud concretamente del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, y Ulpiano Suárez, su sobrino, por agarrar y reprimir a todos los trabajadores municipales de Capital y a todos los trabajadores que están en lucha. Trabajadores que están ganando por debajo de los 12.000 pesos. La verdad que hay compañeras en este momento que están internadas, compañeras que han sido quemadas por los propios gases de la policía, golpeados obviamente, sacados a patada de sus propios lugares de trabajo, no por una orden directa del gobernador de la provincia de Mendoza y del intendente. Actuó la fiscal de la Fiscalía número 4, Moyos creo que se llama la fiscal, pero la verdad que lamentamos ya estos hechos frente a la crisis social, económica que se está viviendo. Las respuestas son palos, y darle palos a los que menos tienen y a los que más hambre tienen, que son los trabajadores municipales de Capital. La verdad que los medios de prensa no han venido ninguno para ver esto, pero bueno, están todos en las redes sociales. Y esperemos que se publicite la verdad de cómo se está gestionando una provincia y cómo se está gestionando un municipio. Bueno, estamos, como les contaba recién, en la puerta del predio de la USIM, y ahora nos va a relatar en primera persona la represión el delegado de ATE en el mismo predio. Así que, buenas tardes, ¿nos podés contar un poco qué es lo que pasó, qué es lo que tuviste que vivir? La verdad que la primera vez que vivo una agresión así, ¿sí? Soy Alejandro Anglada, delegado de la USIM, represento a todos mis compañeros y represento a mi familia, ¿sí? Donde nosotros quisimos tener una charla con la gente, una mediación, nos pidieron que quedaran 4 personas de compañeros nuestros adentro, aceptamos, ¿sí? Aceptamos esa mediación, luego volvimos a buscar el decreto para que se lograra, ¿no?, todo el escrito. Ellos denegaron y mandaron a infantería, a la policía, a reprimirnos, ¿no? Lo cual empezaron con gases pimienta, mucho gas pimienta, tiraron mucho, creo que nunca, ni en las canchas creo que tiran tanto gas pimienta como lo que, o me lo tragué todo yo, ¿sí? Después, cuando estábamos en la puerta, un policía me dio un piñazo, un golpe en el ojo, y me echaron todo el gas pimienta en el ojo izquierdo. Bueno, usted no lo podría ver, vos lo ves, lo tengo, recién me recupero de un humo, una nube de gas pimienta, donde todos tuvimos que estar sin respirar, ¿no? Aguantar, y todo por un sueldo digno, que es lo que queremos nosotros. Queremos un sueldo digno, y ellos nos quieren matar como perros, nos tratan como indigentes más allá de donde estamos habitando esto, que supuestamente es de ellos, y todavía no nos construyen nada a nosotros. Vivimos acá y ellos nos sacan de nuestra casa, donde trabajamos. Vos me contabas que habían venido a hablar. ¿Me podés decir bien quién es la persona que vino a hablar con ustedes? Vino la fiscal, vinieron el señor director de Higiene Urbana, el señor Leonardo Quiroga, vino el secretario de acá también de la USIM, vino el abogado y representante de la municipalidad, Nicolás Giordano, ¿sí? Los cuales parece que nos miraban y nos odiaban,
a la gente que cuando ellos necesitaban sacar una recolección, cuando estaba la empresa privada de paro, nos llamaban a nosotros mismos, los choferes, los cuales tuvimos que salir, salíamos para brindarle lo que hacemos, nuestro trabajo. Y hoy nos reprimen como si fuéramos ladrones, nos reprimen como si fuéramos personas que no quieren trabajar, los cuales nosotros somos los que trabajamos y sacamos la ciudad adelante. Bueno, muchas gracias. Ojalá que esto termine bien, que el gobierno se acerque a hablar con ustedes y que no los repriman más. Ojalá, eso es lo que queremos todos. Lo queremos desde el martes que empezamos, sin ningún tipo de violencia. Tenemos cámaras de seguridad que la fiscalía, el gobierno lo puede corroborar. No hubo nunca una violencia, siempre fue pacífico y ellos encararon con la violencia. Hoy estamos acá, mañana no sabemos, ¿sí? Así que bueno, gracias, muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Y bueno, y a seguir luchando por un sueldo para mi familia, para la familia de cada uno de mis compañeros que represento. Y quiero decirle al gobernador, al intendente y a todos los ciudadanos, ¿no?, que esta lucha no se trata de qué cantidad de dinero, sino poder vivir con un sueldo digno y poder tener una familia digna representada y viviendo bajo una canasta básica. Nada más, no pedimos nada más. No podemos vivir ya con 10.000, 9.000, 13.000 pesos cuando la canasta básica tiene su monto bastante elevado, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes, la mosquitera, y a todos los oyentes. A ustedes.